música a todo trapo y casi 200 jóvenes disfrutándola sin mascarilla ni distancia social. Es la nueva imagen de la imprudencia, otra más, y ya van más de 4.000 solo en Madrid desde el mes de octubre. La policía recibe el aviso, alguien filtra las imágenes y sobre las 8 de la tarde los agentes irrumpen en el local. Dentro encuentran lo que están viendo, más de 4 por mesa y cachimbas que van de un lado a otro cuando el único uso permitido es el individual. Los propietarios organizaban las fiestas solo para los clientes más fieles, aprovechando que el foco ahora está puesto en pisos turísticos y domicilios. Además, vendían las entradas discretamente a lo largo de la semana. La redada acaba con el local precintado y 54 personas sancionadas. Y ojo, porque algunas de ellas venían de las zonas de salud que aún siguen confinadas.